Yamune KJ, Shri Ganga KJ, Shri Saraswati KJ, Shri Triveni KJ, Shri Vrindavan Dhama KJ, Gurudeva Tulananda KJ, Acharya Maharaj KJ, Vaishnava Sanyasis KJ, Maharanis KJ, Vishnu Priyas KJ. Todos los glories a los devotos reunidos. All glories to the assembled devotees. So, to be here on the bank of the Yamuna, in front of the Keshi Ghat, in the peace of the night, is probably one of the most wonderful things to be experienced. Sri Imlitala ki jai. Ahí está la Imlitala. Donde vamos esta noche, vamos a ir a Radha Damodar. Si usted ve este skyline, if you look at this Vrindavan skyline, when the people used to come to Vrindavan by boat, when they saw this skyline of the Yugala Kishore Mandir in Keshi Ghat, then they knew, oh, now we have reached Vrindavan. There was no roads. You could only reach the Vrindavan through the river Yamuna. So these are the different times. What will happen now in the future? We don't really know. There's so many surprises on the arising. Jai Sirade. This is una fiesta de noche, anunciando este hermoso festival de Diwali, que también viene fiesta de los luces. Y aquí en este yantra de Sri Radhe, estamos ahora pidiendo bendiciones para nuestra mandala, Raja Mandal Parikrama. You can repeat with me. Oh my Lord, divine couple, Radha Krishna, Radha Govinda, Radha Madan Mohan, please bless me. I have come to the bank of Sri Yamuna. In the company of my fellow friends. All the ladies and gents who have joined together in this Braj Mandal Parikrama. We come from getting spiritual enlightenment to learn how to live with others without criticizing them, without fighting with others, simply thankful that we can join together in these holy days of Braj Mandal Parikrama. I promise in this time I will not do anything to forget you, my Lord. And I want to get the strength to be your representative in my life, so that the people who come to me will not be let down. They will see that my example is strongly tied to your lotus feet. So this Braj Mandal Parikrama in this year 2017, in the company of all the devotees,
shall be my greatest inspiration. And I will pray that the holy name of Sri Radhe remains impregnated in my heart like a sacred seal. Just like you see it burning in front of you right now, in this beautiful yantra of mercy. Oh my Lord. Oh my Lord. Please let me be an instrument of your love. Let this parikrama be my definite step back to home, back to God. Do not remain in this material world of materialism. Simply living here to serve you. And then going to you as soon as possible. That is my humble request. This is my humble request. Even though I do not deserve it, I have nothing else I can plead for. Nothing else I can plead for. So please listen to my prayer. And give me the strength to follow that path. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Shri Kartik Vrata, Shri Satya Vrata Muni, Davodarashtaka Ki, Shri Niyamaseva Ki, Shri Ashtakalya Smarana Kirtan Ki, Shri Kartik Dham Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru Goranga. Nitai Gaurav Nirvandi Hari Bol. Hari Nam Sankirtan Yajna Ki Jai. So I am very grateful to see all of you. And this night on the Yamuna is a special delight. So we can all sit down. Arup also can sit down. And now let us pray for our family and for our friends and for all those who are facing some difficulty in this moment. Like our friends in the Puerto Rico island and wherever some pain and affliction has been caused by Adhyatmik Adi Bodhik or the Adi Daivika Klesha, let us pray for them to become strong, to be able to bear with the difficulties and keep praying for the Lord's mercy. On the Yamuna, in
the sacred land of Braj, we are coming to see the Vaishnavas and their grace spreading around in this world of sound, as the holy kirtan and the holy glasses spread around. O Krishna, your mercy is flowing left and right, a light that bright, which gives us the sight to get out of the night of ignorance. O my Lord Sri Krishna, your Yamuna is your beloved servant to Sri Radhika. And here we start our prayer at Keshigat for the purpose of our parikrama, that we may be successful in this month to develop more love for you, because this love for you is the one and all, is the sum and substance of the very existence of human form of life. O Krishna, come and give me Shraddha in your holy name, so that I will keep chanting for the rest of our life, again and again. Jai Prabhupada. So you can also all make your mental prayer now, what you want to accomplish with this Rajmandal Parikrama, what you have come here for, and that the blessings you accumulate here will go with you for your whole life and be a blessing for all the others who meet somebody who came back from Rajmandal Parikrama. Now I will request Guru Devatulananda to give us some of the words of blessings from his side. Where is he? Guru Deva, Kuntase. Jaisa Prabhupada ki jai, Sri Yamuna Devi ki jai. Guru Paramahansa ki jai, Sri Sri Vrindavan ki jai. Gauranga, Gauranga. Bueno, por nuestra gran fortuna estamos aquí, en las orillas del río Yamuna, que es el amor líquido de las gopis por Krishna. Y el río Yamuna siempre está bendiciendo a los devotos. Todo el mundo puede venir y tomar su misericordia. Por solo el solo hecho de nombrarla, recordar el río Yamuna, uno es bendecido. El río Yamuna nos da prema, porque es puro prema. Su color oscuro es por el color oscuro de Krishna. Y así todo brindaban gira en torno al río Yamuna. El Señor Krishna todos los días viene aquí junto con sus amigos, comen aquí, juegan en las orillas. Por eso si a Prabhupada le gustaba tanto esta canción, la llamada Madhava Kunja Vihari Gopitana Bala Bakini Bala Yamuna Tira Banachari. El Bhagavan Krishna siempre está paseando por las orillas del Yamuna. Así que en realidad todo este es un lugar completamente trascendental, aunque ahora por influencia de la era de Kali esté cubierto, está
descubierto, pero Martino Thakur nos dice que no es así. El verdadero Yamuna es todo completamente trascendental, está siempre dando bendiciones. Entonces, los que vienen a pedir bendiciones van a recibir esas bendiciones. Cualquiera sea lo que uno pida, eso es lo que el río Yamuna nos va a conceder. Porque son pobres, son puros árboles de deseos. Y por supuesto, vamos a pedir el amor puro por Cristo. Vamos a pedir, primero que nada, que se purifique nuestro corazón, que se purifique nuestros deseos, poder liberarnos de los apegos, de los temores, de las dudas, del desánimo, de las depresiones que uno puede tener. Muchas veces los desánimos, las dudas, puede tener mucha fe, mucha fuerza, como dice Srila Rupa Goswami, tener mucho entusiasmo, mucha confianza, mucha determinación, mucho entusiasmo para el servicio y estar siempre en la compañía de los devotos. Estos retiros aquí a Brindavan nos muestran la belleza de estar con los devotos. Los devotos siempre nos quieren llevar donde Krishna, donde la verdad absoluta, donde el éxtasis supremo. Así que no hay nada más bello que estar con los devotos. Inmediatamente nos obligan a tener una vida pura, porque como dice Gurú Paramadueti, uno nunca quiere pecar si está al lado de un devoto. Pero si uno no está con los devotos, uno es todo lo contrario, uno siente que hace el ridículo si no peca. Entonces la asociación es sumamente importante. Gracias a la asociación con los devotos, estamos aquí ahora en la ciudad de Yamuna. Y por la gracia de Sri Gurudeva, que ha preparado todo, que prepara todo, que tiene todos estos lugares en la India para que nosotros podamos venir. Esos fueron muchos años de sacrificio. Él venía todos los años y buscaba algún lugar. Hasta que Gopishvara Mahadeva nos dio estos lugares tan bellos, tan maravillosos. Entonces, Krishna, sí, Krishna nos ha mostrado que todo es por su gracia. Nos lo ha mostrado claramente que todo lo que tenemos aquí es la misericordia de Krishna, es la invitación de Krishna. Entonces, ahora estamos aquí en los orillas de Yamuna por la bendición de Krishna, el deseo de Krishna. Así que está toda la voluntad de Krishna para que nosotros vayamos donde él. Y por eso tenemos servicio, tenemos mucho servicio para hacer, mucha ocupación, porque esa es la mano extendida de Krishna para que vayamos donde él. Esa es su aceptación. Cada vez que nos ofrecen, que nos piden que hagamos algún servicio, es Krishna mismo que nos está llamando, nos está posibilitando ir donde él. Porque la tierra de Krishna es la tierra del servicio. En esta tierra todos queremos ser señores, nadie quiere hacer servicio. Pero el mundo espiritual, el mundo trascendental, todos son sirvientes. Así que a través del servicio preparamos nuestra conciencia para ser sirvientes. Como dice la señora Madras, si tú quieres ser señor, tienes que mirar hacia abajo para ver quién te va a servir. Pero si tú quieres servir, tienes que mirar hacia arriba. Pues eso es lo que nos vino a enseñar Srila Prabhupada. Nos insistía que somos en realidad todos sirvientes,
Y él nos lo mostró con su vida, con el ejemplo de su vida, siempre sirviendo con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Y bueno, todo ese poder del servicio es el que nos tiene aquí ahora, apreciando Brindao. Esa es la gracia suprema. Mucha gente también vive en las orillas del Yamuna, pero no aprecia el Yamuna, le tira basura al Yamuna. Muchos empresarios nacen en la India y todo, y no tienen ningún respeto. Entonces nosotros somos muy afortunados de poder tener algún aprecio por este lugar sagrado. Así que bueno, yo creo que oramos principalmente para que todos estos lugares sagrados purifiquen nuestro corazón. Y como dice Sri Sri Maharaj, nos inspiren para el sacrificio más elevado. La aspiración más elevada por el sacrificio más elevado, decía Sri Sri Maharaj. Así que debemos estar siempre muy felices cuando nos toca servicio. Seamos felices sufriendo para Krishna, como es seguro para Madhuete. Una frase maravillosa, que es la clave para el éxito. Yo creo que esa es la frase que podemos mantener en nuestra meditación. Orar por ello, ser felices sufriendo para Krishna. Ese es el sentimiento de Srimati Radharani, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para complacer a Krishna. Y Krishna, por supuesto, lo mismo, por complacer a Radharani. Y ahí están, en esa competencia trascendental. ¿Quién se sacrifica más? Ese es el verdadero sentimiento amoroso. El espíritu de sacrificio, muy por encima del espíritu del disfrute. Urango Premanandi, queriendo lograr el Yamuna con todas estas velitas flotando. Ya, y volver para mover tu quilla. Si Yamuna tira, quilla. Si Yamuna nadie, quilla. Corta, las palabras de Radanti Madhava. Vivo. Radanti Maharaj, por favor. Ya voy a probar este aquí ya, ya. Voy a tratar de salir aquí ya. Todo lo que es nada. Es nadie. Es una emoción estar acá. Algo mismo, una gran fortuna. Claro, me queda mucho que decir después que lo voy a tratar de salir. Pero bueno, hay una canción de Rupa Goswami, se llama Yamunastaka, donde que él dice que Yamuna Devi puede bloquear nuestro camino hacia el reino de la muerte. De hecho, todo lo que dijo Gurudeva acerca de poder estar acá, pensar en ella, pensar en esos pasatiempos que la pareja divina tiene acá, y pensar en los pasatiempos que nuestros gurús tienen, que han tenido y que siguen teniendo, dándonos a nosotros la posibilidad de acercarnos un poquito a esta verdad, haciendo un intento de servirlos. Es todo esto la posibilidad para nosotros de bloquear nuestro camino hacia la muerte espiritual.
dice el Bhagavad Gita que mientras los sabios son despiertos, las personas dedicadas a las actividades mundanas duermen. Y cuando las personas mundanas son despiertas, los sabios duermen. O sea, como una noche, un poco como la muerte espiritual, la noche de la gratificación de los sentidos. De que hay muchas estrellas brillantes, que son las estrellas de las, punto de las actividades gratificatorias. Entonces, mientras que estamos viviendo en esta noche de gratificaciones de los sentidos, estamos apunto durmiendo, o mejor dicho, estamos muertos espiritualmente. ¿Cuándo es que empieza entonces el momento del despertar? Los acharyas llaman este momento Nishanta Bhajan. Nishanta significa el final de la noche. El final de la noche. ¿Cuándo es que empieza para nosotros este momento de terminar la noche de la gratificación de los sentidos, la noche de la muerte espiritual, empezar el día del despertamiento espiritual? Y piensa cuando nos encontramos con los sabios, piensa cuando nos encontramos con el guru. En esta parte del día, Nishanta es más o menos desde las 3 de la mañana hasta cuando el sol sale. Empiezan algunas actividades, pájaros que cantan. Esos pájaros que cantan pueden simbolizar, puede significar nuestro interés en el Krishna Katha, ¿no? De escuchar de los sabios acerca de Krishna. Cuando el sol empieza a salir, las estrellas empiezan a desaparecer. Estas estrellas que son las actividades que nos atraen en este mundo material, la gratificación de los sentidos, van desapareciendo gradualmente. Y todo esto gracias apunto a los sabios, al guru, a los devotos. Así que estar acá cerca del río Yamuna ahora con todos ustedes es un gran alivio, una gran fortuna. Es algo que nos da entusiasmo, como decía Gurudev Anandacharya, para hacer realmente este bhajan, para empezar realmente a despertar y a vivir el día espiritual en nuestra vida eternamente. Así que bueno, os agradezco a todos por permitirnos esta asociación. Principalmente agradezco a Gurudev Anandacharya que realmente nos guían en este camino hacia el despertar. Y nos guían con una vida de sacrificio real, o sea, como dice Gurudev Anandacharya, Pariti Maharaja trabaja duro desde muchos años para realmente servir a nosotros. Nosotros a veces pretendemos querer servir a Él, entonces Él nos sirve realmente. Aquí estamos, gracias a su servicio. Así que bueno, yo oro para que podamos tener bendiciones para poder apreciar estos esfuerzos, estos sacrificios que ellos hacen, para tener un poco de inspiración y tratar de hacerlo también nosotros juntos, como decía Guglielmo Permanente, en la diversidad, ¿no? Cada uno con su capacidad, pero junto por el bien común. Seguridad para ver qué ya hay, seguridad para la charla que ya hay, tenemos una más que ya hay. No te preocupes. Yoga Shakti, energía femenina divina. ¿Dónde estás? Aquí.
Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, en realidad es una gran fortuna poder estar aquí, acompañado de viendo las luces bajando por el Yamuna, algo tan bello. Bueno, en realidad nosotros hemos escuchado más de una vez que somos almas espirituales, no somos este cuerpo, que nosotros siempre pensamos, sentimos y deseamos. Entonces, nosotros por desear, de alguna u otra manera hemos sido bendecidos para poder estar aquí. Y así de esta manera poder tener la posibilidad de purificarnos, para que así nosotros podamos tener deseos que nos ayuden a poder desarrollar una fuerte fe, para poder llegar a tener entendimiento acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Se dice también que en el momento en que Yamuna Devi y Sri Govardhan desaparezcan, entonces va a haber un inmenso caos en este Kaliyuga. Y eso también sucede con nosotros en el momento en que nosotros no recordemos a Sri Yamuna y a Sri Govardhan y a los Vaishnavas. Es un gran caos porque vivimos solo para nuestro propio disfrute. Aquí nosotros, más allá de nuestra propia voluntad, sentimos que nuestro corazón se derrite. Y llega un momento en que nosotros comprendemos que I lost my heart in Vrindavan. ¿Por qué?
porque hemos tenido la misericordia de nuestro maestro espiritual, hecho posible que nosotros de alguna u otra manera podamos ser útiles, a pesar de ser una persona o en un caso tan inútil. Por eso aquí es algo que va más allá de nuestro propio entendimiento, y también he escuchado de que nosotros por dormir ya se cuenta como si nosotros estuviéramos dando el ando a este hermoso lugar, a estas hermosas energías que están de una u otra manera pendientes de nosotros. Simplemente cuando nosotros oramos de todo corazón, uno puede imaginarse que Srimati Radharani nos haya dado alguna oportunidad de poder existir, porque sin conciencia nosotros no existimos. Estamos en esta rueda del mitra samsara, tomamos un cuerpo, tomamos otro cuerpo, y llenos de deseos. Entonces eso es lo que nos corre de la vida espiritual, los deseos. Y esos deseos en realidad, al estar contaminados, son materiales. Por eso, como decía Gurudeva, ¿no?, que en realidad tenemos que aferrarnos fuertemente a los pies del loto, de ese Vaishnava, que tiene una fuerte fe, el santo nombre, el santo nombre. Pues no hay diferencia entre el santo nombre, Señor, su morada. Eso es algo tan increíble y que en realidad no hay cómo poder pagarse. Estoy muy agradecido y pues deseo todo lo mejor para todos. Gaura Maharaj. Siddhanta, unas palabras. Some words from you. No, this is not a question of sannyasis. Om Gyanati Miradas, Tinanjana Shvakya, Chakshur Militamira, Tasmai Shri Guru Veda. First, I offer my respects to all Guru Maharaj, Dhrimanda Maharaj, all the sannyasis, the Madharanis, all the devotees here. Being in this place is such a special divine mercy that we can never fully appreciate. In material consciousness. But if we are very humble and we come here with the attitude of service, the spirit of serving our fellow devotees, serving Guru Maharaj and his divine associates, then maybe we have a chance to transcend this material darkness and receive this divine light, which is eternally shining here. Rajamandal, this eternal place of Lord Krishna, and Srimati Radharani, and all of your eternal associates. Personally, I always ask myself every day, what did I do to deserve the opportunity to come to this divine place? Why was I given this special mercy, this causeless mercy? I have to ask myself, what can I do? And we all have to ask ourselves, why are we here? What is our purpose for coming here? As Guru Maharaj said, that when we leave this place, we keep within our heart these realizations that we have, this mercy that we have, and we take this to our little places wherever we may go on this planet. And we remain truthful, remain committed to our service, to spread this wonderful Sanatana Dharma, of which the highest realization is Viraja Dham, and the eternal pastimes of Radha Krishna. There is nothing higher in all the three worlds, in all of the universes, than what we are witnessing and what we are experiencing here in Vrindavan Dham,
So please, please take this seriously, take it to heart, and carry this treasure forever within your heart and spread it to all that you come in contact with in your journey back to Godhead, back to the divine. Hare Krishna. So precious to be with the devotees and to gather this energy. To me, the most beautiful experience of being here is this love for serving that you feel here that you can take with you. So I just would love to share with you that to me, coming here is the opportunity to have energy, to have force try to continue living every day these experiences, thinking of you, thinking of when I'll be back there and how can I never leave there. And since that is possible and at the same time it's not possible for us due to our own limited condition, and just keeping the dream alive, keeping the energy, what make it possible. And for sure, by no doubt, this absolutely looks like a dream to me. All this light, the light from all of you, is the most beautiful dream that I could ever think of. Thank you so much. Jagadamba har an hal sadika hat Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As the light offerings floating down the Yamuna, making all the circle around the Dham and reaching to the Graha Baba's Samadhi. We are praying that Yamuna may give us the mercy of flowing down to the lotus feet of Krishna. This is a very historical place and there's no amount of words capable of describing the real inner meaning of Sri Vrindavan. This place has attracted the hearts of the greatest sages, such as the six Goswamis of Vrindavan, and they all came here to get this divine grace spread from Vrindavan. Now, we will see in this month many more such beautiful moments like this to capture them in our heart and then go in our life and take Vrindavan everywhere. Because the whole world should come to Vrindavan. And this is one of the works we are trying to also work with the government, that the glory of Vrindavan should be spread in such a way that the spiritual revival of Krishna consciousness, love for Krishna, will actually arise from these lands. And this is very, very possible. All we need to work for it. Work for it, and that's Harinam Sankirtan Yajna. So now we can
slowly make a move towards the boats. We will go to Radha Damodar now to pray at Srila Prabhupada's lotus feet, who was the greatest messenger of Vrindavan. And then we will return to with Kirtan to our Vrindakocha. Please, Patita, I invite you to leave the Kirtan. Please be careful as you get on the boats. And off. Hare Krishna! Yeah! 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 Yeah!